Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fe Mueve Montañas, aquí en Canal TLV1 y Canal Santa María. Estamos para contarte, como siempre, toda la verdad primero, y quiero comenzar este programa leyéndote la carta, una carta fantástica, del padre Gabriel Villaverde. Él la titula Esquizofrenia Social. Creo que nunca mejor puesto un título. Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en iglesias. Que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos, y que los hombres se conviertan en frágiles como las mujeres. Un niño con solo 5 o 6 años de vida tiene derecho a decidir si será hombre o mujer para todo el resto de su vida, pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinios para quien quiere hacer cambio de sexo. Hay un acompañamiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no hay ningún apoyo de este mismo tipo para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad, y si llegara a intentar hacerlo, es un crimen. Estar a favor de la familia y de la religión es dictadura, pero orinar sobre los crucifijos es libertad de expresión. Si no es el fin de los tiempos, yo les aseguro que este es el mejor ensayo, tan claro como el agua. Está escrito por el sacerdote católico Gabriel Villaverde. Actualmente vive en Brasil. Fue excelente, sinceramente. Bueno, nosotros, los grupos católicos, estamos llevando adelante, que quiero contarte, 40 días por la vida y la familia, que empezó desde el 26 de septiembre al 4 de noviembre. De 8 a 20 horas nos reunimos a rezar o en el Congreso o en plazas o en hospitales de toda la provincia. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay en determinados lugares, por ejemplo, que tratan de involucrar el aborto en centros de salud o en legislaturas provinciales o en hospitales de cada provincia, porque tratan de poner la implementación del protocolo de los abortos provincial y nacional vigentes en un plan de salud sexual reproductiva del Ministerio de Salud para que así se pueda llevar a cabo, como lo hicieron, por ejemplo, en el Hospital Rivadavia hace un mes y medio aproximadamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos también una hora semanal, una hora de adoración al Santísimo Sacramento y un ayuno. Esto lo hacemos por grupos, no hace falta que hagan todos los días, todos, cada uno, de a uno, y vamos ayudando. Y contarte también que el día 28 de octubre a las 17 horas vamos a hacer una manifestación nacional contra la ideología de género en la educación. Esto va a ser el 28 de octubre en el Congreso de la Nación a las 17 horas. ¿Educación sexual para prevenir? Sí. ¿Ideología de género para adoctrinar? No. Esto es lo que queremos comentar contigo y queremos que nos apoyes y nos acompañes. Así como estamos juntos siempre, vos sabés que nosotros necesitamos que nos acompañes, no solo con tu presencia, sino también con tu colaboración. Mira, en lo que puedas, siempre va a ser bienvenido y podemos continuar acompañándonos mutuamente. También con la oración, por supuesto, que esto influye infinitamente. Y si querés estudiar algo, el mejor lugar, aquí, CEPA. Mira. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, te invito a ver ahora un video pequeño de un discurso, de algo que nos contó el presidente en el G20. Escuchémoslo y después te pongo un audio que es para que se te paran los pelitos de la piel. Veámoslo. Estamos haciendo un gran trabajo juntos. Como saben, cuando asumimos la presidencia del G20,
Decidimos que la perspectiva de género sea transversal a toda la agenda. Pero ustedes, las mujeres, saben más que nadie que la desigualdad no es solamente un tema de las mujeres. Nos involucra a todos, nos afecta a todos. Es por eso que a lo largo de estos años, junto a mi equipo, hemos trabajado para implementar medidas que faciliten la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, como la Ley de Igualdad de Oportunidades que enviamos al Congreso en marzo, que apunta a erradicar la brecha salarial e incluye licencias que permiten conciliar mejor la familia y el trabajo. También promovimos el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que hizo reflexionar a muchos argentinos. Y hace más de un año, justamente ayer tuvimos una reunión de seguimiento junto a la ministra Caro Stanley, venimos trabajando en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Porque nuestra tarea tiene que ser que cada joven pueda elegir y planificar cómo y cuándo ser madre si desea hacerlo. Y el Congreso aprobó la Ley Brisa, reglamentada esta semana. Que repara económicamente a los hijos o hijas de víctimas de femicidios. Y además, dimos un paso histórico con nuestro presupuesto, que incorpora por primera vez la perspectiva de género, comprometiendo la inversión del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres para el 2019. Nos propusimos mirar al mundo con ojos nuevos, cuestionando lo que por tradición parecía natural y aquello que hoy no tiene lugar en la sociedad de iguales que queremos construir. Bueno, y ante este mensaje del presidente de la Nación en el G20, quiero compartir contigo un audio que mandó la señora Marta Richard de Oliva y dio su DNI. 6.250.335. Va dirigido al presidente Macri, donde ella dice: avasallaste el derecho de los padres, escupiste sobre el Génesis. Convertiste a las escuelas en antro de corrupción infantil y que no quieren rutas hechas con dineros inmundos, sino que quieren la ruta al cielo para nuestros niños libre. ¿Escuchaste audio? Porque te pone realmente la piel de gallina. Mauricio, tengo algo para decirte. Soy Marta Rechea de Olivero, mi documento es 6.250.335. Pertenezco al sector agropecuario, te he apoyado enormemente para que ganaras. Fui fiscal de mesa, en su momento me alegré enormemente de que ganaras y que nos sacaras de haber sido Venezuela. Pero hoy también te quiero decir que nos ha llevado a la Argentina a su encrucijada más dramática de la historia. Porque acabas de anunciarnos de que tú, en tu agenda de gobierno, se incluirá de manera obligatoria la perspectiva de género. Lo que me transmitís o lo que percibo es que no tenés ni idea de lo que estás hablando. Lo tuyo es un discurso superficial, tremendamente falto de convicción y que destila ignorancia, pero déjame pensar, quiero pensar que seguís siendo un hombre de buena voluntad, que llevado por las presiones internacionales, por una situación que evidentemente no has podido manejar, mal aconsejado, pésimamente aconsejado, no has podido con esto. Pero bueno, te explico. Primeramente, lo que no podés hacer es arrasar con la patria potestad de toda la Argentina. La patria potestad es un derecho natural
de todos los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, sean cuales fuesen. Tan fuerte es este derecho natural que ni siquiera la Iglesia de Cristo es capaz de atravesar esta raya. Y la Iglesia respeta, como lógicamente respeta, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y sus creencias. Bueno, esta ley lo primero que hace es arrasar con la patria potestad. Porque los padres, porque a esta ley de la perspectiva de género después sigue la ley Mordaza, como pasa en España, los padres ya después no tienen derecho, y de ahí la modificación que quieren hacer de esta ley, para que los padres queden amordazados y no puedan ni siquiera opinar, ni quejarse, ni violentar, ni modificar. O sea que la primer bestialidad, la primer brutalidad y una tremenda injusticia, déjame pensar que es por ignorancia, es arrasar con la patria potestad de todos los padres, cosa que no sucedió nunca en la Argentina. Segundo acto es lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, vos ponela, Antonia, mirala, tiene 5 años, y pensá que de Antonia para arriba le van a enseñar de manera obligatoria que no es ni varón ni mujer, que ella se puede transformar en 112 posibilidades de sexualidades diferentes. Esa es la perspectiva de género. Le dirán que son los padres, la escuela, la familia, que la han obligado a ser nena, pero en realidad ella no es ni nena ni varón. Ella puede ir eligiendo hasta que se decida qué es lo que quiere ser. Y eso le destrozará la cabeza de por vida, o le puede ocupar la cabeza de por vida, una de dos. Le destrozará la cabeza y le destrozará la moral de por vida. Eso que harás, inclusive con Antonia, lo harás con millones de chicos argentinos sobre los cuales estás decidiendo con un autoritarismo que no te pertenece, porque no es lo tuyo. Has avasallado los derechos de los padres, has escupido sobre el Génesis, has ignorado la biología, la naturaleza, la ciencia, la realidad y la evidencia. Todo eso lo anuncias con una superficialidad que espanta. Entonces, además de que se les inculcará esto desde que tienen la edad de Antonia, 5 años, de manera obligatoria, en todas las escuelas de la Argentina se les enseñarán videos pornográficos, se les darán juguetes sexuales, se les presentará la homosexualidad como una opción más, pero totalmente aceptable. Se les explicará que el cuerpo es un antro de placer y que ellos lo pueden explorar solos o acompañados. No sé si me explico el nivel de corrupción en que se convertirán las escuelas argentinas de manera obligatoria debido a la responsabilidad de tu gobierno, Mauricio. Porque nos han saqueado, nos han robado todos los gobiernos anteriores, estamos todos de acuerdo, los cuadernos, es todo un espanto, una corrupción, pero esto es mucho peor. Esto es un ataque contra la propia naturaleza. Esto tiene otro voltaje. Esto ya no es naturaleza caída, esto tiene un voltaje superior, es una tuerca de vuelta más. Esto ya sucede, sos un hombre viajado, pero no sabes el tema, es evidente que no es tu tema. Esto sucede en países como Dinamarca, Suecia, ya los padres están, hay padres encarcelados por oponerse. En Inglaterra hay un chico que se sentía delfín, porque entre las 112 opciones se puede ser delfín. Y los padres lo quisieron llevar al médico y el chico los demandó. Bueno, hay infinitas, infinitas posibilidades que no tengo tiempo. Lo que sí te quiero recordar, y ahora te estoy hablando de católica a católico, somos pares en la fe. Te quiero recordar de que hay un juicio, y que juraste sobre Dios y los santos evangelios, y que nuestro Señor, en los evangelios, le dedicó un párrafo muy fuerte a quienes escandalizaren los niños que creen en Él. Dijo que era preferible que se ataran una rueda de molino al cuello y se arrojaran al mar. Quiere decir que el Señor es la única vez en el Evangelio que el manso Señor de Nazaret declaró una sentencia de muerte a los responsables de que violentaran la inocencia de los niños.
Esto es un tema serio, Mauricio. Acá hay que recalcular. Acá hay que recalcular. Mauricio, se puede, pero recalculemos. Te quiero decir que la Argentina no quiere esta plata inmunda. La Argentina ya te dijo que tampoco quería el aborto, pero ahora te dice, y yo represento a miles que piensan igual, y tal vez serán cientos de miles, la Argentina te está diciendo que no quiere estos créditos inmundos para hacer rutas. La Argentina quiere que la gran ruta al cielo quede despejada para los niños, que todo hombre de buena voluntad tiene derecho a tener esa ruta despejada. Entonces, Mauricio, te pido por favor, recalculemos, pero recalculemos en serio. Tenemos Luján, tenemos un país bendecido por Dios, tenemos riqueza, tenemos potencial, tenemos un pueblo maravilloso. Recalculemos, Mauricio, te pido por favor. Bueno, el audio es escalofriante, pero es muy sentido y creo que muchas personas argentinas compartimos este pensamiento. Las imágenes que estaban pasando sobre el audio que escuchábamos de los niños, te quiero informar que es del Colegio Don Bosco de Río Grande en Tierra del Fuego. Vamos nosotros a un pequeño corte, brevísimo, para recuperarnos de todo esto que escuchamos y ya regresamos aquí en TeleV1 y en Canal Santa María con tu programa La Fe Mueve Montañas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, señores, llegó el momento de presentar a nuestro invitado. Él se encuentra en México, es bioeticista, es profesor, yo te voy a contar, pero voy a leerte rápidamente porque estamos con temor de que se corte la señal. En México está en este instante lloviendo mucho. Nuestro invitado del día de hoy, que lo vamos a tener vía Skype, es Marco Antonio Gracia Triñaki. Él es bioeticista, es conferencista mundial, viaja por todos lados. Está instalado en México desde 1993, nació en Zaragoza, España, esa bella ciudad donde se encuentra la Virgen del Pilar. Ella me va a corregir si me estoy equivocando. Y mira, tiene tantas cosas maravillosas. Estudió maestría en bioética en la Universidad Internacional Libre de las Américas y licenciatura en ciencia religiosa en el Instituto Superior en Ciencias Religiosas Regina Apostolorum. Cuenta con diplomas en antropología por la Universidad de Fasta, acá en Argentina, Derecho Natural y Derechos Humanos por la Universidad Internacional Libre de las Américas, en psicopedagogía evolutiva de la familia y en bioética por la Universidad de Anáhuac, en México. Es autor de varios libros, te voy a nombrar algunos, así podemos conversar con él. Persona y bioética. Y Los Sapiens, ¿dónde quedó? Cuestiones antropológicas y bioéticas actuales. Ha compartido conferencias, cursos, seminarios de bioética, antropología, matrimonio y familia, sexualidad, antropología, a lo largo de todo México, Salvador, Cuba, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, España, Italia y Estados Unidos. No, es un lujo tenerlo acá. Gracias, ¿cómo te va, Marco Antonio? Triñaki, ¿cómo estás? Hola Gisela, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre todos estos temas de la vida, las ideologías y todo esto.
Sí, pero un lujazo. Qué terrible currículum tienes tú. Maravilloso tenerte aquí en TeleB1 y en Canal Santa María, en nuestro programa La Fe Mueve Montañas. Marco, yo compartí contigo, compartí tu charla, tu conferencia que diste aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, en Argentina, y has tocado temas muy importantes. El tema de ideología de género y cómo los chicos están en realidad, ellos se sienten libres, pero no sé si son libres realmente con este tema, como ellos se ven absortos por esta ideología de género. Así es, estuve unas semanas por allá y pudimos compartir algunas reflexiones sobre la situación actual del mundo y sobre todo el influjo de las ideologías y cómo está afectando a la sociedad actual, en concreto a nuestros hijos, a los más pequeños. Ahora, tú hablabas también de las escalas evolutivas del hombre. Eso me pareció fantástico. Por favor, describímelas a las tres. Bien, de hecho, es una reflexión que la presenté hace 3 años, precisamente también ahí en Argentina, en La Plata, en un congreso científico. Uh-huh. Y a lo largo de estos 3 años la he venido madurando. Y es una manera de entender un poco por qué está pasando lo que está pasando en el mundo actual en torno a las ideologías, es decir, qué las ha hecho tan eficaces y por qué está afectando tanto a las personas. Yo he llamado a esto la evolución psicosociológica del Homo sapiens. No voy a hablar de una evolución biológica, ¿verdad? Ya cada quien sabrá de dónde viene su parentela, sino más bien una evolución psicosocial. Cuando catalogamos a una especie animal, en este caso cuando catalogamos al ser humano, lo hacemos en latín y lo llamamos Homo sapiens sapien. Es decir, un ser que piensa, que razona, que se cuestiona, que busca la verdad. Hemos pasado de ser un Homo sapiens sapiens a ser un Homo sentimentalis. Es decir, hemos sobrepuesto los sentimientos por encima de la razón. Y más que los sentimientos, incluso podríamos hablar de un sentimentalismo barato, por encima de la verdad, encima de la razón. Hoy el Homo sentimentalis caracteriza como aquel que ya no le importa como la verdad, sino lo que él siente que es verdad, aunque no lo sea. ¿Cómo hemos llegado a este brinco evolutivo sociológicamente y psicológicamente? Hemos pasado de ser un Homo legens, la palabra, a ser un Homo videns. La imagen suplanta la palabra. Hoy en día todo lo que tenga que ver para despertar una capacidad de análisis crítico, de ver un poquito todo lo que viene de fuera, tener esa capacidad de decir esto es bueno, esto es malo, esa capacidad que tenemos de formarnos a través de la lectura, de los cursos, es decir, la palabra en sí, hoy ha sido suplantada por la imagen, los medios de comunicación social, las redes sociales, y por eso incluso todo lo que te llega a través de las redes lo hemos convertido en el único parámetro de verdad, ya incluso sin cuestionarnos si es verdad o es mentira. Te llega cualquier cosa por las redes y se convierte en palabra de Dios. Este brinco de ya no despertar esa capacidad de análisis crítico, de buscar verdad, de ver lo que me viene de fuera y cómo me puede afectar en mi propia persona, ha dado paso a otro brinco en la etapa evolutiva, lo que podríamos llamar el Homo estúpidus. Creo que no hace falta la traducción, pero lo que caracteriza al Homo estúpidus es aquel que no solo no reconoce la verdad o no busca la verdad, sino que incluso teniendo verdad enfrente, es capaz de negarla. Por ejemplo, cuando te vas a los datos objetivos, científicos, empíricos, por ejemplo, del inicio de la vida humana, la ciencia nos ha demostrado que desde el momento de la concepción, la biología molecular,
celular, la embriología, la genética, desde el momento en que se fusionan los gametos masculino y femenino, existe un nuevo ser vivo que pertenece a nuestra especie y que es un ser humano. El Homo stupidus luego te dirá, ah, no, es que yo pienso que hasta las 12 semanas, porque primero es un montón de células. Ah, no, es que creo que hasta las 14 semanas. Ah, no, es que yo creo que hasta las 22 semanas. Rebobinamos un poquito y volvemos al dato científico. La ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en la concepción. Así es. Ah, no, es que yo pienso que, es que yo creo que. Somos estúpidos. El que teniendo la verdad enfrente la niega. Es decir, el hombre que está absorto por el relativismo, ¿no? Que es la verdad de cada uno. El relativismo, que en realidad es lo que está llevando el mundo al caos en el que estamos viviendo. Así es. De hecho, ahorita que terminemos de... Porque todavía me falta un homo. Ah, falta un homo. Vamos. Haremos gente del relativismo, porque podríamos decir que es la madre de todas las ideologías, valga la expresión. Pero bueno, para terminar esta evolución, el Homo stupidus, que es capaz de negar la verdad cuando la tiene enfrente, ha dado paso a la última etapa de esta escala evolutiva, la cual se convierte en una paradoja, porque hoy los jóvenes, las personas, piensan que son libres, y la paradoja está en que el siguiente brinco en esta escala evolutiva nos ha convertido en el homo esclavus, esclavo de las corrientes, de los lobbies, de las ideologías, de lo que está en moda, y ahí está la paradoja, que pensando que somos libres, estamos siendo manipulados al títere, si fuéramos una marioneta, por estas ideologías y estos lobbies. Una muestra muy clara la tienes ahí en Argentina. En mi última visita, pues apenas se acababa de dar un debate intenso en el país sobre el tema de la legalización del aborto. Uh-huh, el diputado dijo que sí, afortunadamente y gracias a Dios en la Cámara de Senadores, este no, pero ahí puedes ver toda esta manipulación ideológica con los famosos pañuelitos verdes. Me sorprendió mucho cuando estaba recorriendo el centro de Buenos Aires, pues veía pañuelos verdes en las mochilas, en las mujeres caminando, en fin, una cantidad de pañuelos verdes impresionante, muy poquitos pañuelos celestes. Pero ahí te das cuenta cómo la manipulación ideológica, este homo esclavus, hoy hace eco de todo lo que las ideologías promueven. Y si en este caso le dicen, ponte el pañuelito verde y vete a quemar iglesias y haz un desmadre total, pues estas personas, como no buscan la verdad en sí, hacen todo lo que las ideologías les promueven. Son los jóvenes esclavos de este tiempo, ¿no? Que ellos creen que son progresistas, que están yendo hacia un avance, que están rompiendo con barreras. Y en realidad es todo lo contrario, Marco, porque los que vamos contracorriente en este momento somos los celestes, los que vamos diciendo la verdad y los que estamos a favor de la familia, los que estamos a favor de la iglesia, los que estamos a favor de una sanidad, ¿no? De una formación entera sana y con pilares de los niños y de los adolescentes. No solo los jóvenes, incluso muchos adultos adolecen también de todo esto. Ese sería el homo ludens, ¿no? El que nunca quiere madurar, como lo dice Lipovetsky. El homo así ludens. Es. De hecho, hoy que está tan de moda inventarnos fobias, ¿no? Que si la homofobia, uh-huh, la transfobia, la LGTBHIJKfobia, ¿no? Porque a él le ponen iniciales, sí, al rato va a faltar abecedario. Pues yo hoy hablaría precisamente, ya que se trata de inventar fobias, de lo que yo podría llamar la sapiensfobia. Es decir, el temor a la verdad, el temor a hablar con la verdad, el miedo a razonar, y eso es lo que está caracterizando a toda esta ala ideológica, uh-huh, que se pintan
progresistas, cuando en realidad no hay nada de progreso en cualquier situación que lleve a atentar contra la vida, contra la dignidad o los derechos fundamentales de cualquier persona. No importa el estado de desarrollo en el que se encuentre, si es un embrión recién concebido, si es un niño que apenas ha nacido, si es un anciano, si es un enfermo, no importa la situación de vida en la que se encuentre ni su situación personal, cualquier atentado en contra de su dignidad y de sus derechos fundamentales, eso no es signo de progreso, más bien es signo de un retroceso moral, como si estuviéramos regresando a la prehistoria ética, donde somos incapaces de hacer el bien y pensamos que hacer el mal hoy en día es lo correcto, lo progresista, lo moderno. Exactamente lo que decís, estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. Y ver, todo esto que hacen hoy por hoy, tanto los niños, los adolescentes, como algunos adultos, les lleva a tener problemas también psicológicos, ¿no? Porque el que empiecen a torcer la cabeza de los niños desde tan temprana edad, conlleva problemas psicológicos, porque esta ideología a los ideólogos no les interesa, nosotros que ya estamos formados, les interesa la cabeza de los niños y cuando más pequeño, mejor aún. Es correcto. Los principales ideólogos de género hoy en día dicen que nuestra generación, los adultos, ya no les importamos en lo más mínimo, porque según ellos ya estamos echados a perder, ¿no? Ya pensamos como pensamos, creemos lo que creemos, y va a ser muy difícil hacernos cambiar de opinión. Por eso ellos apuestan por los niños, y cuanto más pequeños mejor. Porque si desde el kinder les empiezan a leer cuentos homosexuales, como este que salió hace apenas un par de años, en Chile Nicolás tiene dos papás, en Estados Unidos papá, papi y yo, rey y rey, se los van leyendo desde el kinder para hacerles ver que la homosexualidad es algo tan válido como la heterosexualidad, cuando llegan a primaria, como puede ser el caso de Suiza, donde se le entrega a los niños unos kits sexuales que traen penes y vaginas de peluche, para que vean cómo se mete uno dentro de otro, traen penes de madera para que aprendan en primaria a ponerles el condón. Cuando llegan a secundaria, como es el caso de algunas poblaciones de Alemania, donde llegan dos personas delante de los alumnos, se quitan la ropa y tienen sexo anal delante de ellos para que aprendan cómo se hace. Pues claro, cuando entran a la universidad ya son partidarios y promotores de todos estos lobbies e ideologías y ya no piensan que lo que están promoviendo y haciendo es algo malo, sino que es algo moderno, actual, ir en contra del sistema, lo que tú quieras. Realidad es atentar contra la dignidad y los derechos fundamentales de los más frágiles, de los más vulnerables, que son también miembros de la familia humana. A ver, esto en vez de llamarse educación, en vez de llamarse ESI, educación sexual integral, debería llamarse abuso de menores, abuso infantil, ¿no? Porque están degenerando la cabeza de los niños. Es correcto y es un peligro enorme todo este tema de la ESI, porque en primer lugar no es educación, porque si fuera educación se basaría en el fundamento objetivo, biológico, en el dato empírico, en lo demostrable científicamente sobre la sexualidad humana. Sin embargo, esto es una más bien desinformación y deseducación, porque lo que hacen es promover una cuestión ideológica. Y por otro lado, me llama mucho la atención que al final pongan la I de integral, porque de integral no tiene absolutamente nada. En el momento que se pierde de vista la integridad de la persona humana en su totalidad, aquí lo que está haciendo esta educación entre comillas sexual es presentar un reduccionismo antropológico brutal. Entonces, de integral no tiene ni siquiera el nombre. Es todo lo contrario, es un totalitarismo en realidad, porque tratan de imponernos esta ideología de género que lo que hace es desbaratar a la misma naturaleza y todo lo que vaya contra natura tiene resultados nefastos, obviamente. Está girando el quieren hacer girar el mundo al revés, ¿no? Es imposible que todo vaya al revés, la naturaleza es sabia.
Es correcto. De hecho, hay un dicho popular que dice: Dios perdona siempre. El hombre, a veces. La naturaleza, nunca. Por tanto, ir en contra de lo que naturaleza eres, tarde o temprano te meterá en un camino que conduce a psicopatologías que pueden afectar no solo el desarrollo psicoevolutivo de los niños, sino que los pueden llevar incluso hasta el suicidio, hasta la muerte. Mira, tú decías también en tu conferencia que cuando los chicos, por ejemplo, incurren, empiezan a investigar toda esta vida, toda esta supuesta, esta mala educación que le quieren inculcar a los chicos, muchos de ellos, obviamente, terminan siendo homosexuales o lesbianas. Ahora, vos nos contabas en tu conferencia cómo la mayoría de estas personas que tienen atracción hacia el mismo sexo terminan teniendo una vida muy, muy sufrida, porque vos decías que estabas en contacto con muchas personas que tienen atracción hacia el mismo sexo y que ellos sufren mucho y que algunos llegan hasta el suicidio. Contanos, por favor, eso. Así es. Mira, cuando hablamos del tema de la homosexualidad, sí, tenemos que distinguir dos cosas que son sumamente importantes, porque a veces, al hablar de homosexualidad, tendemos a meter todo bajo el paraguas. Por un lado, son las personas que tienen AMS, esta atracción hacia el mismo sexo, que son la gran mayoría de los homosexuales. Cerca del 98% de los homosexuales viven su homosexualidad en privado, no se andan exhibiendo en las marchas del orgullo gay. Así es. Están de las uniones homosexuales, de la adopción, más del 98%. Luego tenemos, por otro lado, el lobby gay, que el lobby gay es un conjunto de estrategias a nivel mediático, a nivel educativo, a nivel político, que lo que buscan es implantar en la sociedad actual el estilo de vida homosexual. Menos del 2% de los homosexuales participan activamente en el lobby gay. Y sin embargo, este lobby gay, que sería una minoría dentro de la minoría, tiene secuestrados a la mayoría de los homosexuales. Porque incluso el lobby gay tilda de homófobos a homosexuales que están en contra de lo que el lobby gay propone. Entonces, cuando hablamos de personas con AMS, con atracción hacia el mismo sexo, siempre tenemos que tener en cuenta algo que es ante la persona, nuestra actitud siempre tiene que ser del mayor de los respetos. Es una persona igual que tú y que yo, con la misma dignidad, con los mismos derechos, con una situación de vida muy particular, con unos dramas existenciales muy fuertes. A mí, con todos los que me toca platicar en distintos países a través de las redes, encuentras situaciones sumamente complejas, intentos de suicidio, psiquiatras, psicólogos que les dicen: bueno, quieres ser feliz, tienes que salir del closet y vivir tu homosexualidad abiertamente. En ningún caso se les busca ayudar integralmente. Entonces, ante la persona siempre tiene que ser el mayor de respeto, siempre que podamos tender una mano amiga, comprensión, cariño, afecto. Estamos obligados a hacer todo esto. Ante el lobby gay las cosas cambian, porque el lobby gay busca implantar de manera totalitaria este pensamiento único para promover la homosexualidad como un estilo de vida. Claro, se inventa el término, la homofobia. A mí me llama mucho la atención el término, porque el lobby gay es muy dado a emplear. Cuando tú de repente te refieres a que puede haber un trastorno, automáticamente el lobby gay se te echa la yugular y te citan el DSM, exacto, el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde desde 1973 se quitó a la homosexualidad dentro del cuadro de trastornos mentales referidos a esta atracción. Entonces, ellos a cada ratito te andan citando el DSM para decir que no tienen un trastorno, que lo que tienen es completamente natural. Tú te vas al mismo DSM, en la última versión, el DSM-5, al apartado de fobias, donde vienen catalogadas todas las fobias que existen,
y no existe la homofobia. Entonces, con el mismo manual que a ellos les encanta citar para decir que no tienen un trastorno, ellos se han inventado un término que no existe en los principales tratados de psiquiatría y de psicoterapéutica a nivel mundial. Entonces, ante el lobby gay, nuestra actitud siempre tiene que ser de ver lo que ellos promueven y hacer una resistencia pacífica, hacer marchas por la familia, por la unidad de la persona, en fin. Si no hacemos nada para detener el lobby gay, los primeros perjudicados van a ser siempre nuestros hijos. Pero son dos cosas muy distintas. Una cosa es la persona con AMS, que es la gran mayoría de los homosexuales, a los cuales los debemos tratar con el mayor de los respetos. Así es. Y otra cosa es el lobby gay, una minoría dentro de la minoría, que tiene poder socioeconómico tal y que busca implantar este estilo de vida en la sociedad. Ante este lobby estamos llamados a resistirnos y a confrontarlo. Así es, porque ellos son muy bochincheros, son pocos, pero al hacer tanto ruido parecen más. Y no es así, es tal como tú has dicho, los homosexuales son tranquilos, los que tienen atracción hacia el mismo sexo son tranquilos y hacen su vida aparte y en paz. Mira, vos nombraste también en la conferencia, Thomas Hobbes había dicho que el hombre se convirtió en un lobo para el propio hombre, ¿no? El aborto, la eutanasia, que esto nos va transformando los hijos contra los padres contra los hijos. A ver, explícanos este dicho que me parece fantástico. El hombre se convirtió en lobo para el otro hombre. Esa era la parte final de la conferencia, precisamente, donde hablaba de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, que es pues toda esta situación actual que busca destruir la vida humana más frágil e indefensa por parte de los que tienen voz y voto. Por eso, todos estos grupos a favor de los lobbies y las ideologías buscan incidir en el voto de los que crean las leyes, precisamente para que se justifique y se apruebe de manera totalitaria lo que ellos mueven. Hay un caso ahorita en Argentina también, precisamente, de un doctor que se negó a practicar un aborto tardío. Claro. Es más, salvó la vida tanto de la madre como del bebé. Está ahorita demandado, simple y sencillamente, por cumplir con su labor de médico, que es salvar la vida. Entonces, ante esta cultura de la muerte, que nos lleva a una situación muy interesante. Por un lado, nos encontramos, o estamos más bien poniendo a los padres en contra de los hijos con el aborto. Es decir, una mujer puede matar, que no es una interrupción, es un homicidio. Así es. Puede matar a su hijo en tanto lo traiga dentro de su vientre, por el motivo que sea. Luego, hemos puesto a los hijos en contra de los padres con la eutanasia. Por ejemplo, en Holanda, donde la eutanasia es legal, un caso documentado médicamente, un hijo pide a los doctores que practiquen la eutanasia a su padre, que estaba hospitalizado de agonía, para poder enterrar antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía pagado. Ah. Entonces, fíjense, por un lado ponemos a los padres en contra de los hijos, por otro lado a los hijos en contra de los padres. ¿De qué me extraña que el mundo esté como esté? ¿De qué me extraña las guerras, los secuestros, el narcotráfico, si el lugar que tendría que ser el más cuidado sobre la faz de la tierra, que es la familia, el lugar donde cada uno de nosotros se sintiera protegido, querido, cuidado, hoy en día lo hemos convertido en un campo de batalla, donde los padres pueden matar a sus hijos y los hijos a sus padres? Por eso citaba a Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, y él decía: Homo homini lupus. El hombre se ha convertido en un lobo para el propio hombre. Es una cuestión que nos tiene que llevar a reflexionar, porque cuando uno habla de los lobos, pues de repente siempre nos acordamos del niño de la selva, ¿no? De Mowgli, que fue criado por lobitos, y vemos las crías de lobo y son bien simpáticas. Sin embargo, cuando vemos la esencia
y la naturaleza del lobo, encontramos el significado de esta frase. Y es que, por ejemplo, tú tienes un ganadero que tiene su rebaño de ovejas ahí en la montaña, y obviamente pues siempre existe el daño colateral. Si tienes animales sueltos en la montaña para que pasten, puede llegar un puma o cualquier otro depredador y comerte una oveja, un pillo, una vaca, en fin, es parte del daño colateral de tener a los animales domésticos pastando en un ambiente natural o salvaje. Pero generalmente los animales no se comen a sus crías, generalmente, ¿no? Hay veces que sí, pero bueno, generalmente hay, no. Hay unos que sí, pero a lo que voy es, fíjate qué curioso. Mientras que un puma o cualquier felino mata una oveja para comérsela y queda saciado, la naturaleza del lobo es muy distinta. Cuando llega un lobo a una manada de ovejas y está en su fase de cazar, de matar, sí, cualquier cosa que le pase al lobo por enfrente que esté viva, de manera instintiva el lobo la mata. Entonces, cuando un lobo llega a un rebaño de ovejas, te puede matar 10, 20 ovejas de un golpe y solo llevarse una para comérsela. Entonces, mata por matar. Cuando vuelves a leer esta frase de Hobbes, el hombre es un lobo para el propio hombre, te das cuenta que tiene todo el sentido, que hoy estamos matando a otros seres humanos, y sobre todo en estados de fragilidad y de vulnerabilidad, y encima nos quedamos tan tranquilos, es que la ley lo permite, es que no pasa nada, es que no siente, es que es un montón de células, eso justificamos el matar a uno de los nuestros. El hombre es un lobo para el propio hombre. Y si usted, bueno, hemos mostrado en este programa cómo se practica un aborto y cómo el niño, el bebé huye cuando siente esa aspiradora que llega para sacarlo y matarlo. Cómo el bebito trata de subir, ¿comprendés? Para salvarse, pobrecito, o sea, claro que sufren y claro que hay vida y claro que ya es un niño, o sea, ya está, o sea, no está del todo desarrollado, pero ya hay vida y tenemos el deber y el derecho de respetarlos. Ahora, una nación, Marco, una nación, un país que mata, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de gobernantes que legalicen o que quieran legalizar o que vean la veta o que quieran buscar la vuelta para que el aborto se practique o para que la ideología de género pueda darse en los colegios tal como ellos quieren o como viene la bajada de línea de la ONU? Porque en realidad la ideología de género, ¿qué es? Es igual aborto. Es igual aborto. No solamente aborto, ¿verdad? Porque es... podríamos decir que es como un pulpo que tiene muchos tentáculos. Uh-huh. Bajo la ideología de género se amparan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del homosexualismo, del lobby gay, uh-huh, todo el tema del aborto, todo el tema del control natal, todo eso lo podríamos estar metiendo hoy en día bajo este marco de la ideología de género. Claro, nos damos cuenta de una cosa. Cuando un país crea leyes que matan, crean leyes que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de los seres humanos, no podemos esperar nada. Bueno, en primer lugar, hay que crear mucha desconfianza un legislador o un político que cree una ley, que permita una ley que mate a un ser humano inocente. Porque si es capaz de legislar para matar a una criatura inocente en el vientre de su madre, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué puedes esperar? O sea, puedes esperar lo inimaginable, porque lo más frágil y vulnerable que como seres humanos estamos llamados a cuidar y proteger, lo hemos dejado a la intemperie y hemos terminado con su vida. ¿Qué puedes esperar de esos legisladores y de esos políticos? El tema de la ideología de género, crear una ley para promover esta ideología, para promover una educación sexual integral, entre comillas, porque no lo es. O sea, leyes que atentan contra el desarrollo psicoevolutivo, contra la salud mental y fisiológica de los niños, ¿qué puedes esperar entonces que hagan con el resto de la sociedad? Obviamente. Entonces, de entrada es una desconfianza brutal ante
todos estos legisladores y políticos aprueban todo este tipo de leyes, porque parte de la esencia de las leyes es que las leyes siempre tienen que estar encaminadas a la búsqueda del bien común. Y el bien común es aquello que es bueno para todos, no solamente para un colectivo o un grupo o un sector de la sociedad, sino lo que es bueno para todos, desde el momento de su concepción hasta su parte natural. Pero si yo realmente busco el bien común de todos, voy a legislar siempre a favor de la vida. Si yo legislo a favor de la muerte, la dignidad y los derechos fundamentales, sobre todo de los más frágiles, me importan un cacahuete. El primer derecho del ser humano, que es el derecho a la vida, no se respeta en absoluto. Aparte, yo digo, ¿no? ¿Por qué no educar a los niños en la voluntad, educar a los niños en el amor, en el sentimiento, en formar una relación sólida y no relaciones líquidas, en decir, en enseñar la verdad? Nada, estamos pidiendo nada más que la verdad. Hoy por hoy, la verdad no es verdad y lo malo es bueno y lo bueno es malo. O sea, solamente volver a lo que es real. La verdad es verdad y lo malo es malo y la mentira es mentira, ¿no? Es correcto. De hecho, esto tendría mucho que ver entonces con el relativismo del que hablábamos al principio. Que el relativismo lo único que hace es presentarnos una postura ideológica donde, si lo pudiéramos resumir en una breve idea, sería: no existen verdades absolutas, por tanto cada quien tiene su verdad. Esto es sumamente peligroso en todos los aspectos, porque, por ejemplo, si ya no hay una realidad objetiva, si ya no hay conceptos objetivos y universales, las propias relaciones interpersonales tornarían prácticamente inexistentes. Porque, por ejemplo, se podría hablar de justicia si no existe un concepto universal de justicia común a todos los hombres. Si todo fuese relativo, yo tendría un concepto de justicia u otro, y creemos que nos esté oyendo otro. Por tanto, las relaciones interpersonales se truncarían. El relativismo como tal no deja de ser un atentado a la verdad, y es una ideología sumamente peligrosa, porque si nos vamos un poquito a los clásicos, ¿no? Aristóteles, en su libro de la Metafísica, sí, el libro nos decía: todo ser humano, por naturaleza, anhela, desea conocer la verdad. Y no nos es indiferente la verdad o la mentira. Todos buscamos la verdad. Ahora bien, siguiendo a otro filósofo griego, Platón, él nos decía que a la hora de conocer la verdad hay grados. El grado más bajo del conocimiento, la doxa, la opinión. El grado más alto del conocimiento, decía Platón, el conocimiento epistémico, es decir, aquel que está pegado a la verdad objetiva, al dato científico, a la verdad que es demostrable empíricamente. Como el relativismo niega la verdad, el ser humano se queda en el grado más bajo del saber, que es la opinión. Y entonces lo que hace es convertir esa opinión en su verdad con minúscula, se aferra a ella y de ahí no hay quien lo suelte. Por eso todos estos lobbies e ideologías inventado el hilo negro. La misma cantaleta que usan en Argentina, la han usado en España, en Perú, en Colombia, en México. Es decir, repiten como loros lo que las ideologías y los lobbies les proponen. Entonces ya no hay una búsqueda de la verdad, simplemente es quedarnos en el grado más bajo del saber y convertir mi opinión en mi verdad, lo que me lleva a ser un obstinado. Porque cuando me aferro solamente a mi verdad en chiquito, no busco la verdad en grande, la verdad tal cual es, entonces me convierto en alguien obstinado, cerrado, sobre todo a cualquier realidad que suene o que tenga que ver con la verdad. Comentabas ahorita también el tema de la educación de la voluntad. Y si te fijas, razón y voluntad van de la mano. Así es. Porque la razón y la son las dos facultades propias del ser humano
que nos distinguen de cualquier otro ser vivo sobre la faz de la Tierra. Entonces, por un lado, la inteligencia nos lleva a buscar la verdad. Y por el otro lado, la voluntad me mueve siempre a hacer el bien. Si yo no formo la voluntad iluminada por la razón, entonces estoy convirtiendo a los seres humanos en personas con una voluntad light, una voluntad frágil, una voluntad donde se deja uno guiar más por los sentimientos, por las emociones, por las pasiones, que realmente por la inteligencia. Si me lo permites, yo cuando hablo de este tema de la inteligencia y de la voluntad, sí, pongo un ejemplo muy sencillo, pero que nos ilustra muy bien esta realidad. Si tú le preguntaras a tu audiencia ¿cuántos han montado un caballo? Pues muchos de ellos levantarían la mano, ¿verdad? Y cuando vas a montar un caballo, lo primero que necesitas, el caballo ya lo tenemos, es la silla, la montura y las riendas. Entonces tú tienes el caballo con su silla y sus riendas, te subes arriba del caballo y empiezas a trotar. Si tú jalas la rienda a la derecha, el caballo va a la derecha. Si jalas la rienda a la izquierda, el caballo va a la izquierda. Si jalas las dos riendas a la vez hacia atrás, el caballo clava las patas en el piso y se para. Ahí el jinete es quien va al caballo. Ahora bien, si le preguntaras a los que te están escuchando y viendo ¿quién ha montado alguna vez un caballo a pelo? Pues seguramente serían muy poquitos. Yo siempre que pregunto, bueno, ¿qué es lo primero que se necesita para montar un caballo a pelo? Pues primero es mucho valor, porque no tienes ni silla ni riendas. Subes encima del caballo, te agarras a la crin, por eso se dice a pelo, porque te agarras al pelo del cuello del caballo. El caballo empieza a trotar, empieza a correr, y por más que tú le digas a la derecha, a la izquierda, párate, el caballo va a ir para donde le pegue su regalada gana. Y lo más seguro que nos pase es que nos peguemos un golpetazo de aquellos de aquí que esperan. Es un caballo desbocado. Claro, ¿quién lleva a quién? En este caso, el caballo es el que lleva al jinete. Cuando hablamos de inteligencia, voluntad, sentimientos, pasiones, emociones, cuando tú riges tu vida con la inteligencia, la búsqueda de la verdad y la voluntad a hacer el bien, tú eres como el que monta el caballo con rienda y sillas, el que lleva tu vida para donde tú quieres. Si cambiamos ese orden y ponemos por encima de la inteligencia y la voluntad las pasiones, las emociones, los sentimientos, es como montar el caballo a pelo. Y lo más probable que te pase es que tu vida termine dando tumbos y termine dándote un golpetazo. Aquí te espero. Es lo que va a pasar, ¿no? Porque con esta ideología de género se bifurcan tantas ramas y tantos caminos que puede terminar en cualquier caos con los niños, con los adolescentes e inclusive con los adultos que aún se dejen desviar por esta mala educación de la ideología de género. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer cuando tenemos este mundo que parece que se está terminando, que parece que es un caos infernal, es ponerle lo que falta, ponerle amor, ponerle respeto, ponerle voluntad, educarnos, informarnos, ¿no? Y tratar de unirnos más que nunca todos los argentinos y todas las personas en cada país que esté ocurriendo esto, porque la unión hace la fuerza y con la fuerza uno unido del amor divino y del amor terrenal, uno triunfa. Es correcto, el tema de la unidad es fundamental. Los embates ideológicos, si lo pudieras poner en un contexto bíblico, sería este David contra este Goliat. Exactamente. Un Goliat representa las ideologías y lobbies actuales, grande, fuerte, con estrategias, con un poder económico ilimitado. Y por el otro lado, los que defendemos la vida, la familia, la verdad, parecemos ese David, inconsistente, frágil. Sin embargo, pues sabemos cómo terminó la historia. Y en este sentido,
a nosotros nos toca como sociedad, si realmente somos una sociedad humana, seguir buscando la verdad, seguir haciendo el bien, porque si no todas estas ideologías y todos estos lobbies van a acampar a sus anchas en la sociedad actual y nos van a mover y manejar para donde ellos quieran. Pues no, hemos decidido que vamos a llevar las riendas de este caballo llamado vida y vamos a seguir adelante, vamos a ir unidos los argentinos y también con ustedes, españoles, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, bueno, estamos también en contacto con Amparo Medina y con tantas otras personas que están, también en Estados Unidos, ¿no? Pero que estamos defendiendo lo que hay que defender, la vida, los niños y el futuro del mundo, la familia y la iglesia. Marco Antonio Gracia Triñaki, bioeticista, escritor, conferencista, estudió teología, tenés de todo. Te agradezco infinitamente esta comunicación, un beso gigante y un abrazo para los niños a quienes no conozco, que no son tan niños, tus hijos son adolescentes, y para tu esposa. Muchas gracias y nada más si me lo permite, sí, dar, claro, un último mensaje a tu audiencia. Ante todos estos empates, ante todas estas situaciones, ante todo esto con lo que nos estamos enfrentando hoy en día, no perdamos la esperanza. El mal no tiene la última palabra, no tiene el bien. Y nos toca a nosotros aportar nuestro granito de arena para dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontremos. Apostemos por vida, apostemos por la familia, apostemos por la verdad, que es algo que nos hace ser realmente más humanos. Que viva la vida, que vivan los niños y que vivamos todas las personas que optamos por la verdad. Y tener un poco también de calma, ¿no? Y de aceptación, de tolerancia, nos faltó ese tema, tolerancia, ¿no? Tan importante, para poder tratar de hacer entender a las personas que van por un camino equívoco, que se van a llevar, que van a la puerta equivocada y que van a tener un dolor de cabeza muy grande. Unidos siempre en la verdad se triunfa. Marco Antonio Gracia Triñaki, muchísimas gracias desde Argentina y un beso enorme para México y España. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes. Te esperamos aquí cuando llegues a Argentina. Beso enorme, nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos en La Fe Mueve Montañas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, impresionante, muy linda, muy instructiva, la entrevista que hemos tenido con Marco Antonio Gracia Triñaki, que es bioeticista y escritor. Nosotros hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo quiero agradecerte por estar allí, quiero decirte también que nos sigas en nuestras redes y que nos acompañes, que nos sigas acompañando. Y voy a terminar este programa diciéndote breves fragmentos que están... Lo adecué, ¿sabe? Es de la Biblia, Sabiduría, capítulo 14, versículo del 22 al 31, y dice así: hoy el ídolo del dinero clama por la vida del inocente por nacer, del niño y del adolescente y de la familia. Con todo esto que nos quieren imponer, la ideología de género, el aborto y toda esta cultura de la muerte. Dejemos de lado los ídolos que son el principio, la causa y el fin de todo. Santa Teresa dice,
¿Ven la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Solo Dios basta. O solo el amor basta. Por eso, queridos argentinos, yo quiero invitarles a que hagamos una revolución de amor, una revolución de unión, porque la unión hace la fuerza. Y con cada granito de arena que vos aportes en las redes, en tu colegio, en tu lugar de trabajo o en el ámbito en el que te muevas, apoyando la verdad, la vida, la familia, el amor, apoyando la verdad, vamos a ganar. Juntos vamos a poder. Que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao.